Durante la jornada del pasado domingo, el Distrito Naval Beagle activó un operativo de búsqueda y rescate de cuatro turistas chilenos extraviados en el sector Laguna Rocallosa en el circuito Dientes de Navarino. Tras recibir la alerta por parte de Carabineros de Chile, el Helicóptero Naval 46, dependiente del destacamento aeronaval Puerto Williams, procedió inmediatamente a realizar la búsqueda de las personas rescatándolas sin novedad. El helicóptero naval 46 finalizó la extracción de las personas ilesas, quienes fueron posteriormente evacuadas vía ambulancia hacia el hospital comunitario de Puerto Williams. El teniente primero Juan José Casanueva, del destacamento aeronaval de Puerto Williams, se manifestó respecto de esta misión de rescate y salvamento. Esta operación de rescate subraya la dedicación y profesionalismo del destacamento aeronaval de Puerto Williams, con su aeronave asignada, el Naval 46. Así también como la importancia de la preparación y la experiencia de la dotación en situaciones críticas. Los turistas rescatados ahora están seguros y recibiendo el cuidado adecuado. Es importante destacar que la operación de rescate se realizó en medio de condiciones meteorológicas extremadamente desafiantes, con vientos sostenidos de más de 30 nudos, es decir, 55 km por hora aproximadamente, y que particularmente están acentuados y turbulentos en la zona cordillerana de la isla Aranarino. Sin embargo, la pericia de la dotación de vuelo del destacamento aeronaval de Puerto Williams, que recientemente había realizado un ejercicio de rescate en estas condiciones, fue fundamental para el éxito de la misión. La Armada de Chile reafirma su compromiso con la salvaguarda de la vida humana, manteniendo los recursos y el personal preparado para este tipo de operativos y acudiendo en ayuda de la comunidad.